¿Qué tal, amigos de Noticias? Venimos con una lamentable partida. Falleció el cantante argentino Alberto Cortés. Él falleció hoy en Madrid. Tenía canciones como Cuando un amigo se va, El árbol de Alberto Cortés cayó en un terreno baldío. Aunque su muerte, este huevo a los 79 años, deja atrás de una sólida obra internacional en que la música y poesía se hicieron uno. Se sabe también que destacado miembro de la influyente generación de cantautores de finales de los años 60 y 70, también ganó unos premios Grammy a la excelencia artística musical en 2007. Este argentino se oponía de gran parte a la música actual y convirtió en una máxima de su carrera que esta disciplina era un vehículo para acercar a la poesía al pueblo de donde nunca debió salir. Lamentamos la partida de este cantante. El escenario es el lugar donde más feliz se sentía, cómo recogió la obra La Vida, biografía de más de 500 páginas escrita por Laura, en la que relataba que compuso su primera canción a los 12 años, Un cigarrillo, La lluvia y tú. Esa era una de sus canciones cuando descubrió el erotismo. Pero bueno, amigos de Noticias, yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.